claro. Pueden ocuparse el hogar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Queremos saludarles y dar la bienvenida a este evento que es la firma del acta constitutiva y toma de protesta del Comité Municipal de Salud. Queremos saludar y dar la bienvenida también a las autoridades invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros el maestro Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros. Saludamos con mucho gusto a la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Bienvenida. Damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel García Fuentes, regidor presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Saludamos con mucho gusto a los integrantes del Republicano Ayuntamiento que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos. Damos la bienvenida al doctor César Augusto Escobar Cortés, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tercera. De igual manera, saludamos a la doctora Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud Pública Municipal. Con mucho gusto saludamos a todos los integrantes del Comité Municipal de Salud. Bienvenidos. Funcionarios públicos municipales, estatales y medios de comunicación que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Demos inicio esta tarde escuchando el mensaje de bienvenida por el maestro Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo con respeto a la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Bienvenida, doctora. Doctor Víctor Manuel García Fuentes, regidor presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Republicano Ayuntamiento. Doctor César Augusto Escobar Cortés, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 3 de Matamoros. Doctora Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud Pública Municipal. Integrantes del Comité Municipal de Salud. Me da mucho gusto recibirles en esta su casa, la Presidencia Municipal de Matamoros. Agradezco la presencia de las autoridades de salud que se encuentran entre nosotros. De manera muy especial, le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque conformamos el Comité Municipal de Salud de nuestra ciudad, que tiene como propósito establecer compromisos para desarrollar una agenda que fortalezca la creación de entornos y comunidades saludables. La salud es uno de los grandes temas que unifican a los seres humanos, un verdadero puente para la paz y la prosperidad con justicia. Es por ello que aplaudimos este tipo de acciones, porque benefician de manera directa a las familias matamorenses y tamaulipecas. Qué bueno que podamos unir esfuerzos en favor de las campañas nacionales de vacunación. Qué bueno que juntos podamos combatir la diabetes, la obesidad infantil y las enfermedades degenerativas. Qué bueno que unidos vayamos contra el dengue, contra las drogas, contra las enfermedades que afectan a la mujer.
Estoy convencido de que la participación ciudadana es una herramienta indispensable para conseguir resultados exitosos en materia de salud pública. Mi reconocimiento para el gobernador del estado, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por ver en la salud el motor fundamental del desarrollo humano. De nueva cuenta les doy la más cordial de las bienvenidas. Refrendo mi compromiso por impulsar programas, acciones encaminados a la prevención de las enfermedades y a que tengamos un mejor Matamoros, más saludable y libre de enfermedades. Que Dios me los bendiga. A continuación, escucharemos la exposición de motivos por la doctora Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud Pública Municipal. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo nuevamente al maestro Mario Alberto López Hernández, presidente de Matamoros, a la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, al doctor César Escobar Cortés, jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, compañeros, compañeras del Presidium, al personal de la Tercera Jurisdicción, amigas y amigos todos. Es un verdadero honor para todos nosotros recibir este día a la Secretaria de Salud del Estado, a la doctora Gloria Molina, a quien le reconocemos su disposición por sumar esfuerzos para preservar la salud en nuestro municipio. Bienvenida, doctora. Es reflejo de la unidad y de la gran cooperación que existe entre los gobiernos y la sociedad civil de Matamoros. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio físico, mental y social de un entorno. La salud es el bien más preciado que tenemos los seres humanos para avanzar en calidad de vida y promover el desarrollo de la sociedad. Proteger la buena salud de los matamorenses es una prioridad y urgencia que estamos atendiendo con mucha seriedad, con acciones innovadoras, efectivas y más humanas. La conformación de este Comité de Salud es fiel testimonio de nuestro compromiso con la salud. Los gobiernos municipales debemos contribuir a la creación de entornos y comunidades saludables, ya que actúan como ejes del desarrollo social de manera armónica, integral y en beneficio de la salud de su población, en el marco de las atribuciones que le confiere al artículo 115 constitucional. Y de manera muy especial con la salud de los grupos más vulnerables. Estoy convencida que una sociedad que aspira a desarrollarse plenamente lo hará en la medida en que sus habitantes se desenvuelvan en un ambiente saludable. En esta tarea contamos con el apoyo de nuestro presidente municipal, el maestro Mario Alberto López Hernández, quien ha estado a la altura del reto que representa salvaguardar la buena salud de los matamorenses. En Matamoros sabemos que un sistema de salud es más eficaz en la medida en que sus acciones se enfocan a la prevención, porque es a través de ella como avanzamos hacia mejores hábitos y prácticas de autocuidado. Así, a la medicina preventiva le estamos otorgando la atención que merece como parte de un enfoque integral. Estoy segura que coordinando esfuerzos nos hará más competitivos y podremos avanzar más rápido en las campañas de salud y en todas las acciones que nos propongamos. Señores y señoras, en la suma de esfuerzos continuaremos haciendo la salud el mejor instrumento de prosperidad de ustedes y sus familias, que consoliden todos los tramos de salud y así avanzar hacia un Matamoros más justo, fuerte y saludable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud Pública Municipal.
A continuación, daremos paso a la firma del acta constitutiva del Comité Municipal de Salud por los integrantes del mismo. Gracias.
este momento queda firmada esta acta constitutiva del Comité Municipal de Salud. Por favor, pedimos por favor mostrarla para la fotografía. Pueden ocupar su lugar. A continuación escucharemos el mensaje y toma de protesta por la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir todas y todos medios de comunicación. Estimado alcalde Mario López Hernández, muchas gracias por la invitación a mi persona para estar el día de hoy con ustedes. Distinguidas personalidades que integran el presidium, funcionarios públicos, colaboradores del sector salud del Estado, amigos todos. En un esfuerzo más por acercar a toda la población tamaulipeca servicios de salud oportunos y de calidad, esta tarde ponemos en marcha la instalación del Comité Municipal de Salud de Matamoros, que garantizará a las familias de esta comunidad seguridad en su atención. Para mí es un gusto formar parte del inicio de estas acciones, considerándolas como un logro más del gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado, en su lado más humano de la administración, la salud. Cumpliendo con su compromiso de procurar la salud de la población, se generarán políticas públicas que consoliden la salud de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, mujeres, varones y adultos mayores para prevenir y controlar padecimientos propios de su grupo de edad. En un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Matamoros se unirán esfuerzos para fortalecer las acciones ante cualquier problema de salud que se presente, así como para romper las cadenas de transmisión de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, detectar de forma oportuna casos de cáncer, diabetes, hipertensión y obesidad. Acciones que sin duda serán desarrolladas con mucho empeño y dedicación mediante la implementación de estrategias efectivas que permitirán proporcionar salud integral a todos los matamorenses. En consecuencia, procederé a tomar la protesta correspondiente a los integrantes del Comité Municipal de Salud, por lo que les pido amablemente se pongan de pie. Con la seguridad de su compromiso con el gobierno de Tamaulipas, estoy convencida que su labor será fundamental para alcanzar el bienestar de las familias en el municipio de Matamoros, por los que me permito preguntarles a todos ustedes. ¿Protestan hacer cumplir y cumplir el código de ética y las normas que rigen este comité para trabajar en favor de la salud como carácter prioritario y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos? Sí, si así lo hicieren, que el pueblo de Matamoros se los premie y si no, que se los demanden. Tengo la certeza de que así será y que lograrán alcanzar todas sus metas en beneficio de la población. Muchas gracias y enhorabuena. Es así como damos por terminado este evento de firma del acta constitutiva y toma de protesta al Comité Municipal de Salud. Agradecemos la presencia de nuestro presidente municipal, el maestro Mario Alberto López Hernández, y la secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina Gamboa. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Thank you.
de la casa de la araña que ministro en Matamoros, que es esencia de muchas arañas, ¿no? En cuanto a la salud de los migrantes, hablaba también de situaciones de alerta en algunos estados. Sí, claro. Algunos migrantes ya están interactuando de manera sexual con la población de la frontera. ¿Cuál sería ahí la recomendación o la medida que se podría tomar para evitar que se vaya a la para toda la población, no solamente en la situación de los migrantes, es que bueno, se protejan, si no conocen el trayecto de la vida de la persona con la que van a iniciar una relación, pues que se protejan. ¿Tiene alguna estadística de cuántos hay en la zona fronteriza de migrantes que ha llegado en total entre Matamoros y Reynosa? Tenemos de Reynosa y de Laredo aproximadamente 400 migrantes que no están ya todos físicamente, sino que llegaron aquí, algunos se han regresado, y otros han regresado a través del aviso humanitario. Bueno, ahí tienen las declaraciones de la doctora Gloria Molina. Canceló la licitación. Supuestamente iba a estar terminado el año pasado, pero no se ha terminado. Ahora para marzo. Bueno, pareció también que el Hospital General podría inaugurarse para el próximo año. Marzo. 2020 se hace realidad el nuevo Hospital General y estas son las declaraciones de ella. Bueno, esperamos que así sea porque es necesario y es urgente el nuevo Hospital General. Bueno, gracias amigos, gracias por conectarse. MB Noticias Tamaulipas transmitiendo en vivo desde la sala Pedro Sáenz González. Esto es la instalación del Comité Municipal de Salud. Gracias amigos por conectarse.